Bienvenidos a Es Ciencia, el programa donde los niños también tienen lugar. Hablaremos de electrokits, cuántica y mujeres científicas indígenas. Aunque no estén listos, comenzamos. Seguimos con los cuentos de la antología de lo mejor de la ciencia ficción mexicana 2023. La maestra Ángelos Nolasco nos platica sobre un cuento que yo llamaría romántico científico, pero si no lo has leído, solo será ciencia ficción. Vamos al video. ¿Qué tan difícil ha resultado a lo largo de la historia el poder comprender de manera acertada el funcionamiento del cerebro humano y todas las posibilidades de conocimiento y descubrimientos de lo que puede ser capaz? Sin embargo, cada día los avances de la ciencia nos sorprenden con nuevas posibilidades. Una gran pregunta hasta hoy sin respuesta, pero por la que se sigue en la búsqueda, es la que gira alrededor de lo que pasa con el cerebro una vez que la persona ha muerto. ¿El cerebro también deja de existir en su totalidad ante esta circunstancia? ¿O bien pasa algo con él y puede trascender hacia otra dimensión o espacio? El poder desentrañar los secretos de la mente sigue siendo una actividad importante y atractiva para los neurocientíficos. Espuma Cuántica es un cuento que narra la historia de David, un hombre que durante la reciente pandemia de COVID-19 perdió a su esposa, una científica que, al igual que él, buscaba respuestas importantes estudiando el cerebro humano. La nostalgia de la ausencia del ser amado lleva a David a recordar momentos e hipótesis propuestas a partir de los estudios realizados sobre el tema de su interés. Escuchemos un fragmento de esta historia. La energía del vacío puede crear partículas de materia y antimateria. Estas se aniquilan de manera casi instantánea. Pero si considerábamos en cada instante, efímero, que la superficie de esa partícula es la representación holográfica de su propio universo, si tuvieras multiversos infinitos, Sara, mi amor. Imaginé a los cuantos que formaban su mente teletransportándose, desde su dispersión en el momento de su muerte, hacia un solo punto de luz brillante, apareciendo de pronto en algún lugar más allá de nuestro propio universo. Entonces, me vino esa sensación de sosiego, con la idea de que ella, su conciencia al menos, solo se había transferido a cualquier otro espacio de probabilidad. Te invito a leer este cuento titulado Espuma Cuántica, escrito por José Luis Ramírez, el cual fue publicado en el fanzine número 1 del colectivo Delfos, visión mexicana de fantasía, ciencia ficción, horror y terror. Y recuerda disfrutarlo acompañado de un sorbito de café. En la Facultad de Electrónica tendremos un taller llamado ElectroKits a partir del sábado. Y participan compañeros de la Facultad, del Complejo Regional Centro y de la Facultad de Ingeniería Química. Vamos a ver de qué se tratará este taller para niños. Mi nombre es Karen Jarianti Esteves Sánchez, soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Venimos a invitarlos al taller ElectroKits, un taller de electrónica básica para niños, donde van a conocer conceptos básicos de electrónica y van a desarrollar habilidades muy demandantes al día de hoy, que es el pensamiento complejo, el pensamiento crítico, razonamiento, trabajo en equipo, resiliencia, entre otras. En este taller, con estos conocimientos que desarrollarán, ustedes en el futuro podrán construir circuitos que les sean de interés. Mi nombre es José Ángel Romero Cocuyo y estudio en la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Este circuito consiste en encender y apagar un LED usando un botón mediante Arduino. El LED es como una pequeña bombilla y para controlarlo lo que hacemos es usar un botón el cual le dice que encienda o apague, y el cerebro de todo este circuito pues es el Arduino, y lo que hace es escuchar lo que hace el botón, es decir, si se aprieta el botón le dice al LED que encienda y cuando no le dice que se apague. Este taller va a estar dividido en 8 sesiones en donde vamos a adentrarnos en el conocimiento de lo que son conceptos de la electrónica y la electricidad. Después vamos a pasar a armar pequeños circuitos en donde los chicos podrán trabajar con LEDs, motores y drivers. Mi nombre es Daniel Hernández Hernández y soy de la carrera de mecatrónica. Este circuito es un espectáculo de luces el cual pareciera controlado por magia, pero es por ciencia.
Este circuito contiene lo que son 12 luces LED, los cuales se encienden en diferentes patrones, ya sea uno por uno, todos juntos, o también están otras secuencias, los cuales son de los extremos al interior o de manera intercalada. Para poder realizar este circuito, acompáñanos en este taller. Doctora, ¿nos puede comentar un poco de su formación? Sí, yo soy ingeniera en alimentos y tengo otra segunda licenciatura en ingeniería en energías renovables, maestría y doctorado en ingeniería química, y llevo laborando en la Facultad de Ciencias de la Electrónica desde el año del 2018 a la fecha, impartiendo materias en la carrera de ingeniería en sistemas automotrices y en energías renovables, como lo que es termodinámica y laboratorio de transferencia de calor. Hola, doctora, entonces dice que hay unos otros compañeros de otras facultades que nos acompañan en este taller. ¿Me puede usted contar de eso? Sí, nos estará acompañando el doctor José Antonio Martínez Díaz del Complejo Regional Centro, el doctor Irvin Israel Ruiz López de la Facultad de Ingeniería Química y de la Facultad de Ciencias de la Electrónica, el doctor Héctor Bonilla Barranco y el doctor Enrique Rafael García Sánchez. Muy bien, todos participando en el diseño del taller. ¿Qué tomaron en cuenta para hacer este taller? Lo principal que estamos tomando en cuenta es la necesidad de introducir a los más jóvenes al mundo de la electrónica y desarrollar en ellos la curiosidad por la ciencia y la tecnología, empleando lo que son circuitos básicos, donde podrán desarrollar habilidades como es el pensamiento complejo, el trabajo en equipo y la resiliencia. Mi nombre es Jania Mejía Guevara y estudio la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Este circuito contiene un pequeño motor que funciona como las ruedas de un coche. Esto se logra mediante un componente llamado driver L293D, cuya función es decirle al motor cuándo y en qué dirección moverse. De la misma forma, lo que hace el Arduino es girar el motor en una dirección, que se detenga y que gire en la otra dirección. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Rafael García Sánchez y soy profesor adscrito a la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Yo soy ingeniero en mecatrónica de formación, tengo una maestría en manufactura y también tengo un doctorado en ingeniería mecatrónica. ¿Y qué materias da en la carrera? En la facultad yo imparto normalmente asignaturas relacionadas a instrumentación de sistemas mecatrónicos, laboratorio de sistemas mecatrónicos, metrología eléctrica, instrumentación electrónica y de ese tipo. Mi participación en el taller es como organizador del mismo y a su vez impartiré un módulo en donde los chicos se introducirán al tema de los microcontroladores. Un microcontrolador es básicamente una especie de cerebro electrónico. Es básicamente lo que hace que un sistema electrónico funcione, el que da las indicaciones, las órdenes y realmente el que organiza todo. Sí, doctora, ¿nos puede contar acerca de las fechas en que se da el taller, si tiene un costo, dónde se inscribe uno? Sí, este taller tendrá una duración del día 9 de noviembre al 14 de diciembre. Se estará llevando a cabo de forma semanal una sesión el día sábado durante este periodo y el costo es de $1,800. Al finalizar el taller, los niños se pueden llevar lo que es un kit con el cual podrán seguir desarrollando actividades de interés en casa. ¿El horario cuál es? Vamos a estar iniciando desde 9:30 de la mañana a 1 de la tarde. Ok, ¿y dónde se pueden inscribir? Los papás que estén interesados pueden inscribir a sus niños en la página de Educación Continua de la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Te invito a ver la cápsula que Jesús Guti ha preparado sobre mujeres científicas indígenas. En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, de las 254.529 personas con doctorado,
111.211 son mujeres, pero menos de 1.500 hablan una lengua indígena, lo que representa solo el 1%. De casi 4 millones de mujeres que hablan lengua indígena, las que tienen doctorado son apenas el 0.037%, destacando la escasa presencia de mujeres doctoras que conservan una lengua nativa. Racismo, pobreza, desaparición de lenguas y desplazamiento son cuatro factores que dificultan la presencia de indígenas en la ciencia en México. El panorama se complica todavía más para las mujeres, que además de la discriminación racial, deben enfrentar la de género. El día de hoy hablaremos sobre cuatro mujeres pertenecientes a la Red MIC, que es la Red de Mujeres Indígenas en la Ciencia, y que están rompiendo barreras y abriendo caminos para más mujeres. En primer lugar, tenemos a la doctora Lilian Dolores Chel Guerrero. Ella hizo un doctorado en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología. Es originaria de la comunidad de Concal, muy cerca de Mérida, la capital de Yucatán, uno de los estados al sur de México. Este es un área de población predominantemente maya, algo que marcó su línea de investigación, ya que ha centrado sus estudios en dar fundamento científico al uso de las plantas que se utilizan en la medicina tradicional. En segundo lugar, está la doctora Anaí Jovet Borras Enríquez, que pertenece al linaje de la cultura MAM del estado de Chiapas, un pueblo indígena de 23.000 personas distribuidas entre México y Guatemala. Ella está especializada en la ciencia de los bioprocesos, estudiando el proceso de extracción de compuestos bioactivos de cultivos primarios como el mango y el agave. Elia Ballesteros Rodríguez es una doctora en ciencias agropecuarias y recursos naturales. Ella proviene del pueblo indígena Otomí en el estado de México. Una parte del trabajo de investigación de la doctora Elia está centrado en la producción del mezcal, ya que actualmente existen algunos problemas con la reproducción de los agaves con los que se elabora esta bebida, porque la industria está ejerciendo mucha presión sobre estas plantas. Por último, tenemos a la doctora en ciencias en bioquímica, Zoila Mora Guzmán. Es una científica mazateca originaria de Chiquihuitlán de Benito Juárez, en el estado de Oaxaca. Ella se especializa en biología y química. Su línea de investigación tiene que ver con la prevención y el tratamiento del cáncer de mama con compuestos de diversidad botánica. Estas cuatro mujeres no solo representan el poder del conocimiento y la ciencia, sino también la resistencia cultural de los pueblos indígenas en México. A pesar de las barreras históricas, económicas y sociales, ellas han encontrado la manera de fusionar la sabiduría ancestral con la ciencia moderna, rompiendo estereotipos y abriendo caminos para que más mujeres indígenas puedan soñar con un futuro en la ciencia. Su ejemplo nos recuerda que el talento y la inteligencia no tienen fronteras, pero que es nuestra responsabilidad derribar las barreras que aún impiden que tantas mujeres brillen en todo su potencial. Mi nombre es Yesu Guti y espero escuchar de más mujeres indígenas haciendo ciencia. Hasta pronto. Nos vamos, pero te recuerdo que en Facebook nos encuentras como Es Ciencia y que puedes ver nuestros programas completos en TV WAP en YouTube. Si conoces un niño que pueda participar en el taller, no olvides invitarlo. Cuídate de los bichos, lávate las manos, lee mucho y haz electrónica. Hasta luego.